tenemos un pedido. Andrea, Adriana, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acaba de llegar el pedido, me tienen que contar qué vamos a preparar hoy. Una mil hojas con un sistema nuevo de corte para que sea más crocante y que visualmente sea más atractiva, que va a tener dentro una chantilly de vainillas y un caramelo líquido. Después vamos a hacer unos biscuits roulés que van a tener dentro una chantilly de vainilla y un almíbar de frutos rojos y una confitura de frutos rojos. Y después, como tercera opción, lo que vamos a hacer son unos domos con un té de jazmín, un centro de chocolate, un biscuit de limón y un crocante de almendras y chocolate blanco. Quiero probar todo eso ya. No, vas a tener que esperar. Voy a tener que esperar. Saco la caja y empiezan a trabajar. Y empezamos a trabajar. Te contamos por lo que vamos a empezar. La idea es mostrar el hojaldre cómo va a quedar. Lo vamos a armar para que lo veas. Okay. El hojaldre siempre tenemos el cuidado de hornearlo en el día. Sí. O sea, nosotros sabíamos del pedido y lo horneamos 2 horas antes de consumirlo. Lo tenemos crudo y lo horneamos a medida que la gente lo pide. Pero yo vi que hicieron algo muy raro con este hojaldre. Sí, y te vamos a mostrar cómo lo tratamos, cómo lo llevamos a cocinar. Este hojaldre tiene un corte transversal y vamos a armar las mil hojas de esta manera. Lo que hicimos fue cortarlo muy finito. Esto está totalmente ahora congelado, abatido, está para que entre al horno frío. Lo que vamos a hacer es pintarlo con yema. Bien. Lo vamos a llevar a hornear. Y después, a los 10 minutos que comenzó a hornear y que desarrolló el hojaldre, lo vamos a espolvorear con azúcar orgánica para que se caramelice ese hojaldre y les quede este efecto que tiene acá. Fantástico. Estamos, entonces, como está abatido, lo podemos pintar con la yema. Y después, una vez que apenas se afloje, lo podemos separar al hojaldre porque así nos quedan 5 o 6 lonjas por placa, ¿está? Genial. Entonces, ahí, una vez que está pintado con la yema, lo vamos a llevar al horno. Siempre que pintamos con yema, le va a dar también un crocante y también lo que va a hacer, darle color, y tratamos de no chorrear demasiado para que el hojaldre después también desarrolle, ¿está? Te encanta la pastelería, ¿no? A mí me encanta, sí. Total, nos encanta. A las dos, si no, no podríamos trabajar juntas. Es que la veo como algo de tanta precisión, digamos, ¿no? Algo la pastelería es súper exacta. Ok. Es como la gran diferencia que hablan que tiene con la cocina es que en la pastelería es todo física y química y de repente, o sea, uno a veces se pone a ver y dice, bueno, ¿por qué desarrolló el hojaldre? Y nadie se imagina que hay todo un proceso físico, que el agua se evapora, que está aislado por manteca, que separa las capas y hace que desarrolle. Es todo química y física. ¿Y no permite errores. No hay grises. Ok, o sale o no sale. Está bien, lo saco, está mal, lo tiro. Sí. Invento una torta invertida o algo por el estilo, alguna de esos cuentos. No soy de la idea. ¿No? Vos sos así como más perfeccionista. Sí, trato de que en realidad le tengo mucho respeto al producto, al proceso y al cliente. Y a mí lo que me dijeron es que ustedes dos son de las mejores pasteleras de la región. ¿De la región de Cava? De la región, de la región, de las 3 cuadras, no, de la región, de Latinoamérica en general. Me hablaron súper bien, así que estoy muy ansioso por probar lo que hacen ustedes. Sí, totalmente. Pero me va a sorprender. También los pasteleros, pasteleras, por ese tema de la precisión, ¿tienen fama un poco de gruñones? No. Uno me dice que no y el otro me ve con la cabeza que sí. Eso dicen. Sí. Mm. Así, son muy exigentes. ¿No? Autoexigentes. Autoexigentes, perfecto. Eso es cierto. Sí. Yo creo que sí, no conocí. Yo tenía un chef ejecutivo que me decía los pasteleros son obsesivos, maniáticos y compulsivos. Okay, y, pero en realidad el pastelero tiene como esa autoexigencia y la búsqueda de la perfección que no existe, entonces uno trata siempre de llegar a lo mejor que pueda, ¿no? A ponerse a decir, bueno, quiero llegar a un 10. Y yo creo que por lo menos nosotros en el círculo que nos movemos todos tenemos el mismo toque.
Esto lo vamos a llevar al horno así, dale. Porque si seguimos... Acá tenemos el horno. ¿Por qué cocinamos? Tampoco por esto que aclarábamos hoy. El hojaldre se cocina a pedido. Me pidieron 6.000 hojas, cocino 18 tapitas. ¿Ah? Okay. Y saqué eso y ya. Lo puedo tener congelado crudo, como hicimos recién. Ok, pero no cocido porque se humedece. Se humedece, claro. Okay. Eso es simplemente algo de mantener el crocante y la frescura, lo astillado, lo quebradizo del hojaldre. ¿Y es verdad esto que dicen de que un pastelero puede trabajar de chef, pero un chef no puede trabajar de pastelero porque hace despelote en la...? No sé, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Hay como una rivalidad entre el chef y el pastelero? No, es imposible. Okay. Pero es difícil ir y ponerse a hacer algo y que te salga bien. Por esto de la precisión, ¿no? Claro. Cocinar, también todos cocinamos en su casa para comer. Entonces, uno está como un poco más ligado con esa materia prima. En cambio, no en tu casa haces este tipo de cosas generalmente. Entonces, es más difícil agarrar esto y decir, ah, bueno, lo hago y me va a salir bien. Y tiene una técnica precisa que no tiene error. En cocina es un poco más amplio. No hay cocineros por acá. No, van a venir a buscar. Nadie se va a enterar de esto que dijeron. Sigan adelante, no dejen que las interrumpa demasiado. Ahí vamos. Mientras esto se cocina, sí. Nosotros lo que tenemos para rellenar este hojaldre que va a comenzar Adria y armarlo es una crema, una ganache montada de vainilla, sí. Y un caramelo líquido. ¿Está? Entonces. La ganache de vainilla va a estar con un pico Saint Honoré y lo que vamos a hacer es armarlo, está poniendo en una placa, ¿está? El pico Saint Honoré que vamos a usar. Entonces, la idea es poner de a 3 lajitas. Ahí le pongo el tiempo. Ahí le vamos a poner 5 minutos y antes de los 5 minutos los vamos a caramelizar. Entonces, acá lo que tenemos son, cada 1000 hojas va a llevar 3 segmentos de estos. Y lo que vamos a hacer es, con un pico Saint Honoré. Perdón mi ignorancia. Saint Honoré. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un pico especial? Sí, ahora te lo muestro. Es un pico en B corta. Ok. Ah, listo. Le da un perfil distinto. Tal cual. Y lo que permite en este caso es que te deja unos surcos donde nosotros vamos a poner el caramelo. Este es de vainilla, me dijiste. Sí. Y tiene las semillitas todavía, ¿no? Sí, sí, okay. Sí. Usamos vaina de vainilla. Ah, entonces. Ahí. Esto es una ganache montada y por eso está como muy sostenida. Acá tenemos el caramelo líquido. Que lo vamos a... Mira qué lindo. Poner en esos surcos. Y lo que es... Y entonces, ahí lo que vamos a hacer es, con una espatulita, para no romper el hojaldre, y ahí queda, sí, puede, el... Y después, lo que utilizamos son unas bases que nos ayudan a ubicar el mini gato. Y empezar a ensamblarlos y ya acomodarlos en el diplomático con estas bases y que después directamente nosotros te lo vamos a dar a vos para que lo acomodes en la caja. El trabajo del pastelero no es solamente preparar lo que uno le pide, sino que estás investigando. Realmente desconozco cómo va el mundo de la cocina. Sí sé que en algún momento tuvo una eclosión, cuando fue la cocina molecular, pero la pastelería es esto, siempre bajan tendencias y van buscando
así sea una masa de hace del año 1400, cómo hacer para modernizarla, que sea atractiva, que los sabores estén copados y que la gente lo consuma. Te voy a mostrar para que sepas, cuando sacamos el hojaldre y lo espolvoreamos con azúcar para que se caramelice. Perfecto. Con esta misma crema, nosotros lo que vamos a hacer es el biscuit roulé que te conté que era la segunda opción que le íbamos a ofrecer a nuestro cliente en Minigato. ¿Tá? Ese biscuit roulé nosotros también lo tenemos listo, siempre abatido, congelado, y después lo que hacemos es la terminación y la decoración. Nuestra pastelería funciona así y con eso también siempre priorizamos la frescura en el producto. ¿Está? O sea, están horneando todo el tiempo, básicamente. Sí, estamos horneando. A pedido. Sí, o terminando, dándole las terminaciones a los productos. En el caso del hojaldre, ahí lo que vamos a hacer es. Lo que tenemos acá es un azúcar orgánica que la procesamos para que quede tipo azúcar impalpable, porque si no es difícil que los cristales se fundan a veces. Pero esto lo sabés porque lo debes haber probado antes con azúcar orgánica directamente. Y me quedó mal. Y te quedó mal, ok. Tal cual, de eso se trata, sí. Ahí, entonces, vamos con esto. Y una vez que le ponemos el azúcar, le vamos a subir la temperatura al horno. Ok. Y mira. Te veo como docente. Sos docente. Lo también, mío es ¿no? la docencia, pregunta. Veo. ¿Das clases? Sí, di clases muchos años. Sí. Dimos con Adri también. Bien. Las dos. Aprendí bien de ello, ¿viste? Me enseñó. No, aprendimos juntas. La verdad que me parece que las dos son unas genias. O sea, sí, ¿no? Quiero... Eso lo probás y te vamos a dar, me después vas a te dar, cobramos ¿no? el pedido. No, primero el cliente. Primero está el cliente. Primero el cliente, sí, ya sé. Totalmente. ¿Ustedes pensaron esto especialmente, digamos, o sí. yo puedo ir a un lugar y comer un postre así? Uno. No, ¿sí? ¿Puedo ir al hotel donde trabaja Adriana? Y ahí puede ser un lugar. Que haya texturas y la pastelería muy cuidada. Y cuando ustedes van a, por ejemplo, a un hotel y comen algo de pastelería, ¿pueden saber qué tal es el pastelero a partir de o sea, dicen, che, acá este pastelero es genial, o sea, ¿se nota del producto? Sí, yo creo que sí, sí, totalmente. Así como el que pruebe algo nuestro puede acotar o decir, ¿no? sí. Sí, yo creo que la diferencia está la materia prima y el método. Okay. O sea, lo que siempre... ¿Y hacen eso? ¿Van a ver, a, entre comillas, la competencia? Sí. A ver qué están haciendo, a probar. Adri me lleva siempre. ¿Sí? ¿Te lleva? De... No es por ir a ver competencia, sino que uno sí, aprende. Siempre claro. de ver, de probar. Es para nosotros es súper divertido. ¿Y son golosas? Sí, pasa que a veces trabajando 12 horas, 14 horas, depende de las épocas del año, por ejemplo, ahora cuando venga Navidad, sí. es uno de los meses más fuertes para una pastelería. Y entonces ahí trabajas muchas horas y de repente capaz que no parás a almorzar. Y no querés dar nada. Y luego te comiste una media luna, un croissant, no sé, y tu alimentación pasa a ser esa. Okay. Pero porque es muy difícil, yo creo que eso sí, en toda la gastronomía, es difícil que pase esto de que alguien diga, ah, son las 12:30, voy a almorzar. Paro a comer. No, porque aparte es el momento en donde... los pesados de los clientes quieren comer, ¿no? Claro, tal cual. Y siempre vas como... También es esa otra realidad, ¿no? Siempre dicen, la gastronomía tiene esa realidad. Eso sí, es igual a la cocina o a la pastelería o a la panadería. O sea, cuando todo el mundo está festejando, vos estás como más presionado de trabajo. Claro. Eso es otra realidad. Bueno, mira, acá te voy a mostrar... Guarda, Adri, a ver si te quemo y no venís mañana. No. Acá salió caramelizado, ¿está? Lindísimos. Ahí vamos. Entonces, mirá. Se van, una vez que eso se enfría, ahí le vamos a poner. Esto tiene que tener. Ahí está, modo continuo. ¿Ah? Tenemos el hojaldre,
Tenemos los roulés, que lo único que vamos a hacer ese biscuit roulé es decorarlo con unos pistachos. Bien. Una vez que los pasamos por el napage caliente. Y nos falta el tercer mini gâteau que te preparamos, que es como más elaborado, tiene más cuidado y se va a encargar Adri. Perdón, ¿eso es más elaborado? Sí, totalmente. Porque para mí los otros dos yo terminé con ganas de probarlo. Ahora cambiamos los roles, pero... Dale. Pero, sí, el mini gâteau tiene como ciertas características. Son okay. Porciones que nunca superan los 100, 100, antes eran 130, cada vez son más chicos. Okay. Es un poco por una cuestión de que... Está la idea de que sea saludable, de que no sea un mini gâteau de 250 gramos y que todo el mundo tenga la opción de decir, capaz que probás dos. Vale, okay. ¿Ah? Vale. Entonces, son y tienen todos muchas preparaciones, generalmente o en su interior. ¿Y Adri es un poco más tímida? Sí, no sé por qué, debe ser que es más chiquita. Tengo como el desafío, vamos a ver, el desafío de que sí, me cuente. Sí, que no te delire. No, ahí ya no para más, ¿no? Pero fíjate cómo elegimos estos tres petit gâteaux y son muy distintos uno entre sí. Está buenísimo, me encanta. Porque hay... ¿Qué es esto, a ver? O sea, esto es una mousse es común, una mousse. Pero en vez de sabor no, tiene té de... Común no es. Está una hecho en un molde, con, sí. Con té de jazmín bien intenso. Exactamente, sí. Bien. Que en el centro tiene otras preparaciones que lo vamos a descubrir cuando lo comamos, cuando okay. lo cortamos. ¿Me querés contar o es sorpresa? Ese es el centro de chocolate con un biscuit de limón y un crocante de almendras y chocolate. O sea que el centro podría ser un postre en sí mismo. Claro. Básicamente. Claro, perfecto. Sí. Y ahora lo vamos a bañar. Siempre que bañemos con este tipo de glaseados, tenemos que tener, sea lo que sea, la mousse, el sabor que sea, tiene que estar congelado. Porque el baño, este glaseado de chocolate blanco, que en este caso tiene vainilla, también unas semillitas de vainilla, está aproximadamente a unos 35, 36 grados. ¿Sí? También va a depender un poco del chocolate que usemos, pero entre 34, 35. Entonces... Tenemos esto que tiene que salir del freezer o abatidor. Lo ponemos en una rejilla y acá vamos a bañar. Siempre con mucho volumen, porque si vamos con poquito y nos falta en algún lugar, después va a quedar desparejo. Por más que lo quieramos completar, al estar congelado va a tomar y va a quedar marcado. No hay que ahorrar acá en esta... No hay que ahorrar. Voy con un cucharón bien grande y cubre todo. Ok. ¿Sí? Total, después lo que vaya lo juntamos lo volvemos a usar. Pero así yo me aseguro que de una sola vez cubro todo. ¿Sí? Y ahora volteamos para sacar el excedente. ¿Qué es eso? Tenemos las bases. Voy a poner sobre las bases, pero podría poner una placa y después pasarlo a las bases donde lo vamos a presentar. Acá tengo una base de galletita tipo shortbread. Podría ser una sablé. Estamos agregando otra textura más, adentro hay un bizcocho, un biscuit, que es algo más húmedo y abajo tenemos una base crocante que se suma ahora. Y a esto, entonces, lo vamos a pinchar. Esto está duro, está congelado, así que pinchamos ahí. Ahí, ahora. Y ahora. Ay, me miró feo, ¿viste? Bueno. Entonces, okay. Tenemos que sacar el excedente. Como estos baños tienen gelatina, viste que forma ahí como los hilos. Unos hilitos. Así que ahí lo vamos limpiando. Voy a ir lavando otro. Entonces ahí. Y acá lo que tengo es un segundo baño que es de chocolate con un poquitito de manteca de cacao para que el chocolate esté más fluido y no quede una capa muy gruesa. Y un poquitito de aceite para que después ese baño de chocolate no se quiebre en la heladera. Entonces lo limpiamos ahí y directo, como esto sigue congelado todavía, voy a hacerle un medio baño. Esto es a gusto, ¿no? Lo puedo poner hasta la altura que yo quiero. Es un segundo baño mucho más crocante que tiene también... ¿Viste esos grumitos? No es que nos salió mal, sino que le agregamos almendras tostadas, picadas. Genial. Ahí entonces. Ahí. Y sobre un papel podés terminar de limpiar. Pero como esto sigue congelado, enseguida el baño de chocolate va a tomar. Toma este y toma el baño de chocolate. Y entonces acá ya apoyo ahí. Ahora, ¿qué tengo que dejar?
no se come con el, con el palito, pero lo dejamos que se descongele un poco. Para que poder sacarlo fácil. Sí, ahora está duro, entonces no puedo. Voy a ir desenroscando, no tiro, sino que una vez que afloje la mousse, voy como desenroscando, ¿sí? Genial. Cuando yo baño este tipo de cosas, no saco 20 petit gâteaux porque van a ir perdiendo frío y después se me van a quedar pegados a la rejilla. Entonces, fíjate que yo acá, en este caso, bañé 4, ¿sí? Es preferible esto y no después quedarme con un montón de petit gâteaux bañados que no los puedo sacar de la rejilla. Una vez que se me ablandaron pegados acá a la rejilla. Y este es un postre que inventaste, que adaptaste, que copiaste, ¿cómo surge? En este caso, estos tres postres son adaptaciones de un poco de la pastelería afuera, que es a lo que nosotros siempre tratamos, que nos gusta practicar o ver bien cómo salen las cosas. A veces los gustos en Argentina son distintos, entonces los vas adaptando un poco. En el caso de la milhoja, tiene sabores súper clásicos. Este es un poquito más jugado, pero por el té. Pero en realidad, que está bueno, que cuando metes un sabor como el té, que a lo mejor son los que no estás acostumbrado a comer, no lo vas a poner con wasabi. Le pones algo más natural, algo más que la gente esté acostumbrada al paladar. Entonces ahí no hay problema porque va a descubrir un sabor y el resto ya lo conoce. Generalmente acá lo que hacemos es eso, cuando ponemos un sabor no tan conocido, lo mezclas con alguno más conocido. Y un poco pensás en cómo se va a comer, ¿no? En cómo lo va a cortar con un tenedor o cómo se lo va a llevar a la boca y qué va a sentir la persona. Es que te nombraba antes lo de las texturas. Una de las cosas más interesantes, si yo busco una mousse, la relleno con otra mousse, y después un bizcocho húmedo, que termina siendo todo húmedo y cuando como siento sabores, pero en realidad no me doy cuenta que hice, que yo trabajé 5 preparaciones distintas. Porque la gente, yo porque sé, pero la gente no es pastelera la que lo va a comer. La gente le tengo que avisar en la boca que está comiendo diferentes cosas. La forma de avisarle a la gente en la boca es cambiando de textura. Si yo pongo todo de la misma textura, va a ser lo mismo que si hubiese metido en la misma mousse todos los sabores. Entiendo, perfecto. ¿Eh? Dejamos ahí que descongele un poco, sacamos los palillitos. Estos son palitos de brochet. Buscamos un palillo que sea un poquito grueso porque si es muy finito no va a soportar el peso de pasarlo por todos lados. Esto puede estar a unos 40 grados más o menos, que no esté tan caliente porque si no va a quedar muy finita la capa. La idea un poco acá es cerrarlo y que la unión entre la galletita y la mousse quede prolija, ¿sí? Pero se podría hacer con migas o con alguna otra cosa. Ahí veo, Andrea, que estás poniéndole pistachos, que no sé cómo son los pistachos más lindos que vi, esos también, porque son perfectos. Sí. Pero tiene mucho de visual la pastelería, ¿no? Con este proceso productivo que vos trabajás no a demanda, sino que vos vas estoqueando tu producción, es que le des mucho tiempo a la decoración. Porque vos pensás que nosotros sacamos del abatidor, lo glaseamos, sacamos del abatidor, le pusimos la ganache montada, sacamos del abatidor, cocinamos el hojaldre a la minuta, le tomamos todo el tiempo a una vez que ya tenemos adelantado nuestro proceso y está frizado o abatido. Ahí lo que hacemos nosotros es darle todo el tiempo a esta decoración. Entiendo. Pero me parece que si yo de repente tengo que ponerme a afonsar una tarta y poner pastelería y hacer toda la minuta, a veces eso hace que sea otro tipo de pastelería, que es más la cotidiana, más la que tomás con un café. Pero como acá la idea es sorprender al cliente, le trabajamos de esa manera. Genial. Y ven un uso cada vez mayor de la tecnología en todos lados en la cocina. Sí, ahora, en la gastronomía en general. Ahora, sí. ¿Y el pastelero qué va a hacer en el futuro? O sea, ¿hay innovación, hay creatividad, hay cosas por hacer todavía? Porque hace tantos siglos que existe la pastelería que tal vez cada vez hay menos cosas, ¿o no? Se van retroalimentando de... El hojaldre se inventó en su momento y el croissant... si uno piensa el origen del croissant y de la media luna, decís, te retrotraes a muchísimos siglos atrás y vos decís, ¿y cómo a eso van, no sé, hacen el croissant bicolor,
Hacen las medias lunas, como hay ahora tendencias rellenas y glaseadas de determinada manera, pero no se cambió en ningún momento. La técnica y el proceso sigue siendo lo mismo. Okay. La tecnología sí, o sea, hoy en día poder usar una laminadora, lo que me permite eso es perfeccionar, estandarizar y a su vez, estandarizar es lo más importante. Si tengo que hacer 1500 medias lunas o croissant, el tema de usar la tecnología me ayuda a que sean las 1500 similares. Igualitas, perfecto. Que antes, si uno lo mira atrás, antes se tiraba palote, o sea, no, sí. No podías tener ese grado de exactitud. Así que es eso. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, antes de que vos lo lleves al pedido, es terminar de decorarlo, que simplemente esté con los pistachos, la milhoja ya la tenemos, y acá Adri va a decorar con... Vamos a esperar que se... Mira, ahí ves, vas desenroscando. Bien. Ahí. Y como usas esta técnica para bañar, que es más práctica, porque yo quería hacerles el segundo baño, y siempre te va a quedar el agujerito. Entonces vas a buscar una decoración que tapes eso. Si no, podrías bañarlo con una espátula por debajo, pero no podría hacer este baño. Podría ser el primero. ¿Sí? Y acá tengo unas hojitas de chocolate blanco, entonces ahí ya está resuelto. Terminamos. Nadie ve el agujerito. Exactamente. Le pusimos unas hojitas de oro. Pero también lo interesante acá es que vos lo ves por fuera y parece algo simple porque lo ves todo blanquito y está buenísimo encontrarte después que cuando partís te aparecen un montón de texturas diferentes. Todo es paciencia. Yo esto no puedo, por eso es que es muy distinto el trabajo del cocinero pastelero. No puedo apurarlo, tengo que esperar que descongele un poco para poder sacar el palillito. No, no necesitas esto, ¿no? No, te lo di para que lo pruebes. Perfecto, buenísimo. Y te damos para probar lo otro. Perfecto, y ahí empezamos. Adri, Andrea, llegó el momento más desafiante. Va, todo lo demás era re desafiante. Ahora tienen que hacer arte con todo lo que prepararon en el acrílico para ver cómo deberíamos comerlo, cómo deberíamos verlo, para mostrárselo al cliente. Bueno, dale. Vamos con eso. ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo lo pondrías en un menú? En este caso, cuando usás este molde de domo, generalmente domo. De y el sabor. Ok, sí. Es un domo de té de jazmín. Claro. Que podés aclarar todos los centros o no. Todo el centro. Si no, por ahí se hace un poco... Es muy largo para explicar. Se hace un poco largo. Como en realidad el sabor principal, lo que une todos esos centros y el mayor volumen de crema es del té de jazmín, sí o sí, nombramos el té de jazmín. Perfecto. Exactamente. Acá vamos con las mil hojas. Y a este lo llamamos un mil hojas de vainilla y caramelo. Y vainilla y caramelo, exactamente. Vamos. Ahí. ¿Y sería como medio pecaminoso hacerlo de dulce de leche en vez de caramelo? No. Se podría, ¿no? Totalmente. Sí. Perfecto. Ahora lo que tiene este caramelo que es más fluido y es salado. Entonces corta un poco. Eso es claro. Un poquito distinto. Bien. Al tener esa base de azúcar quemada va a ser un poquito más amargo y limpia un poco el paladar de la crema. Sí. Si querés, André, acá tenemos unas frambuesas. Genial. Para refrescar, para refrescar un poco esta mil hojas y darle un poco de color. Podemos. Ahí los voy. Después le buscamos el perfil a estos. A ver si están. Cuánta precisión, ¿no? Exactamente. Y yo acá hablándoles, desconcentrándolas. Ahora, cuando Adri termina las frambuesas, corremos para allá. Estos. Y todavía te falta después ver cómo es el interior. Ay, me encanta. Cuando vos quieras, me decís y te los mostramos. Sí, ahora cuando termine Adri, cortamos un. Uno y uno, ¿no? Porque este ya es fácil de ver. Sí, la de hojaldre generalmente ya se ve y aparte está pensado como para que directamente no es para compartir, o sea, generalmente se sirve y se come. Y este, el que no es, el que tiene también frambuesas, ¿cómo se llama? ¿La milhoja? No, el otro. Este es un biscuit roulé. ¿Biscuit roulé? Sí, le podría llegar a ser frutas rojas y vainilla. Es el sabor que perfecto predomina.
Buenísimo. Este paso, estos. Y es natural que uno se muera de ganas de probarlo, ¿no? Es un poquito lo que buscan. Es lo que buscamos. Fantástico. Sí. Y otra cosa que cuando presentamos, siempre va a estar en algún lado presentado, o en este caso que lo ponemos en estas bases que tienen para agarrar, acá esta pestañita, nos fijamos, siempre tiene un frente el petit gâteau, okay, más importante. A veces no, y en este caso, como tiene un cierre, poner el cierre del lado para, donde no queremos que se vea. Sí. Perfecto. Entonces, prestar atención en eso. En este caso, como es una base cuadrada, no hay ningún frente. Acá este es de todos lados igual, pero siempre prestar atención cuál es el frente con la pestañita, cómo queremos que se vea desde la agarre. Buenísimo. André, ¿vas a cortarlos ahora para mostrarnos adentro? Sí, así lo... Dale, me encanta. Así... A ver. Abrilo despacito, a ver cómo... Ahí. Y ahora este... Podemos sacar el chocolatito para no romperlo. Y acá. Ahí el sorbet, ¿ves? Pero ay, el interior divino. Tiene lo que habíamos hablado hoy de tipo yanduja de almendras. Que está ahí abajo finita. Ahí finito. La galletita es la del sorbet, esta que... Después tiene el biscuit de limón, el cremoso de chocolate y lo que rodea es la mousse de té de jazmín. Y pensá que en el baño que les hicimos también estamos agregando texturas, porque ese baño crocante que le pusimos abajo también es una textura más, porque está es encontrar buenísimo. El chocolate. Acá el chocolate está en la crema con el jazmín, está cremoso y después encontramos el chocolate crocante. O sea que tenés seis texturas dentro del mismo petit gâteau. La verdad me parece maravilloso. Me falta una sola cosa importante ahora, que es que quiero que me autografíen la obra de arte, ¿puede ser? A ver, sí, si encuentran un lugar. Es fácil poner la G. No, bueno, pero aunque sea G, pongan a G dos veces, ¿no? Dos a G. No, nada, Adri. La otra G. Va a ser el tag. Buenísimo. Mira, así parece. Y ahora, bueno, ahora lo más importante, ya preparamos todo y hay que llevarle al cliente, así que traigo la caja. Fíjate que no pierda frío. Es importantísimo eso y aparte lo vamos a llevar con cuidado para que no se desarme. Así que si me traen las cosas, por favor. Ahí vamos. Vamos a ver si tengo el equilibrio para meter todo con cuidado. Ahí va. Ahí. Les voy a pedir que por favor me firmen acá la tapa. Puede ser de vuelta. Las dos otra vez. Las dos otra vez, aunque sean AG las dos. Voy a correr esto así. Anda, para. Lío. Hoy empieza. Ahí, AG. No quiero hacerme cargo de que si vas en moto y se te cae. No, no es tu responsabilidad. Ah. Acá dice abajo, no es tu responsabilidad si se me cae a mí. Muchísimas gracias, estuvieron geniales. Nos vemos, me llevo gracias, el pedido. Gracias a vos. Hola, ¿sabías que vos también podés ser parte de la experiencia Rational? Te invito a descubrir lo fácil que es producir platos siempre iguales, generar nuevos ahorros en la cocina y reducir mermas. Operado de forma simple y ocupando apenas una fracción del espacio que utiliza una cocina tradicional. Regístrate en el link que aparece en la descripción y participá en forma gratuita de tu propia experiencia Rational. Te esperamos. Hola, gracias, Disculpame un momento. Bueno, muchas gracias por haber pedido nuestro servicio de pastelería. Te mandamos uno sublime que es de té de jazmín. Probalo con un champán, me parece que es mortal. El hojaldre, las famosas mil hojas caramelizadas. Y también un nuevo biscuit roulé de frutos rojos y crema de vainilla.